Okay, sí. Hermanas, hermanos, buenas noches. Bienvenidos a la Eucaristía. Todos los hermanos y hermanas que están aquí en el templo y quienes están allá en las casas, en los hogares, los invito a que iniciemos nuestra celebración de esta noche en un momento de silencio, cada uno colocando en la presencia del Señor su intención personal. Y damos gracias a Dios en esta noche por la vida de quienes están cumpliendo años. Bendecimos a Dios y le pedimos que bendiga la vida de Gabriel Alejandro Castañeda Moreno, Laura Vanessa Sierra Borques, John Carlos Rodríguez Maldonado, Maritza Acevedo Nieto, Álvaro Tapia García, Carlos Humberto Saavedra Trujillo, Nubia Martínez, viuda de Rodríguez, 90 años, Margaret Arias Fonseca, Briseida Rodríguez, Juan Carlos Caballero, Nubia Martínez de Rodríguez, Néstor Suárez Rojas, Alejandro Peñaranda Aceros, Didier Giovanni Sarmiento Pérez, felicitaciones, que Dios los bendiga en su cumpleaños.
Damos gracias a Dios por el aniversario de esposos de Francisco Javier Castro Suárez y Diana María Tapias García, 22 años de esposos. Facundo Bruso y Rocío Borrero Delgado, 5 años de esposos en París. Que Dios los bendiga, los mantenga siempre muy unidos. Elevamos al Señor la acción de gracias por la recuperación de Dari Yurley Rodríguez, por los logros académicos alcanzados de Adriana Lozano Cáceres, por el grado de Patricia Castrillón Gómez, por las bendiciones en una devota, por las bendiciones en la familia Jaimes Medina, por la familia Dueñas Velázquez, por las bendiciones en la familia Dueñas Velázquez, al Espíritu Santo por las bendiciones en la familia Sarmiento Vargas, a la Virgen y al Señor por los 20 años de bendiciones laborales de Ismael Antonio Ochoa, a la Virgen del Carmen por la vida de Ian Santiago Calderón Tarazona, 6 meses, a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá por bendiciones en la familia Mantilla. Encomendamos al Señor la salud, la recuperación de Elena Fierro Vitola, también de Luis Ernesto Vázquez y Cecilia Luengas, de Ana de Dios Carrillo, de la familia Acevedo Nieto, la familia Acevedo Ardila, Jorge Eliezer Hernández Castillo, la familia Ortiz Ávila y Ortiz Balaguera, los hermanos Víctor Manuel y Estela Ávila Morantes, Samuel Leal, Sandra Marcela Cerón Lizarazo y su bebé, José Alberto Amado Varela, Olga María Jaime Sadarme, Giancarlo Rojas Gutiérrez, Germán Augusto Barrera Ballesteros en Bogotá, al Señor de los Milagros la salud de Ezequiel Miranda Maldonado, a la Santísima Trinidad la salud de Diego Eduardo Ríos Jaimes, a la Virgen de Guadalupe y al Señor de los Milagros la salud de Leonor Esteves de Mendoza, a la Virgen de Chiquinquirá y el Señor de los Milagros, la salud de la niña Sara Trujillo Romero. A la Virgen de Guadalupe, la salud de Blanca Ruth Acero Rodríguez. A la Virgen Dolorosa, la salud de Yuli Carolina Granados Aceros y su bebé por nacer. El Colegio San Juan Eudes. A la Santísima Trinidad, las intenciones de Gloria Mantilla Mantilla. Al Espíritu Santo, las intenciones de las hermanas Pineda Rueda. Al Señor de los Milagros, las intenciones de Paola Andrea Rodríguez Arciniegas, que Dios los cubra de salud, bendición y protección. A las benditas almas, elevamos las intenciones de Flor Ángela Barajas y de la familia Prada Castellanos. Y encomendamos esta noche la salud de María de encomendamos el alma de nuestros amigos y familiares que han fallecido. María de Jesús Rodríguez Morales, Uriel Mantilla Mantilla, Mercedes Becerra de Beltrán, Camilo Arango Marmolejo, Sara Delgado Rico, Efraín Bochica, Efraín Sarmiento Martínez, Guillermo Murillo Gómez, Eni Cecilia Calderón Ramírez, Gabriel Calderón Ramírez, Luis Antonio Matajira Ortiz, Josefina Bermúdez Suárez, Hermes Antonio García Gómez, Eliseo Martínez Sánchez, Julio Castellanos, Adelaida Sánchez de Martínez, Gilberto Acosta Arenas, Milton Sinuco Rueda, Janet Sierra Sisa, José Antonio Ríos Marín, Margarita Villamizar de Rincón, Pablo Antonio Rincón Rojas, Cecilia Naranjo Mejía, Luis Enrique Fuentes Durán, Mercedes Aparicio de Fuentes, Rosa Delia Osorio, Daisy Parra Mantilla, María del Carmen Albarracín Suárez, María Asensio de Parra, Edilia Orduz Bautista, Nuri del Carmen Ortiz de Lozano, Alfonso González Vega, Magdalena Cárdenas de León, Luz Marina Melgarejo Esteves, María Beatriz Ruiz, Arcesio Lugo, Monseñor Humberto Lugo, Ernesto Galvis Ayala, María Esther Blanco Rodríguez, Domingo Blanco Mantilla, Claudia Vivas, Rosalba Basto de Rojas, Ana Dolores Beltrán de Moreno, Luis Francisco Jurado Espinel, Carmen Rosa León Mantilla, Mercedes Leal, Beatriz Cuevas de Plata, Luis Francisco Serrano Santos y Mary Delgado, Gabriela Vázquez Vázquez, José Olivo Rojas Jaimes,
Jorge Enrique Telles Viviescas, Cecilia Naranjo Mejía, Julieta Fuentes Serrano, George Levinson Rojas Carvajal, Berta Soto de Olarte, José Dolores Olarte Plata, Carlos Gutiérrez Albarracín, Humberto Gómez, Hortensia Mantilla de García, José Antonio Ferreira Espinosa, Alfonso Pineda, Magdalena Cárdenas de León, María Purificación Carvajal de Hernández, Silvia Buitrago de Velázquez, Sara Entralgo Rodríguez, Marina Gamboa de Becerra, José Antonio Becerra Mesa, María Purificación Carvajal de Hernández, que Dios los tenga en su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la misericordia del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. A Dios le damos gracias. Reconocemos su bondad, su bendición en nuestra vida. Reconocemos su misericordia y por eso pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Padre eterno, convierte hacia ti nuestros corazones para que, dedicados a tu servicio, busquemos siempre lo único necesario y practiquemos las obras de caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Cerca ya de la tierra prometida, habló Moisés al pueblo y le dijo: Hoy te mandé el Señor tu Dios que cumplas estos mandatos y decretos. Guárdalos y cúmplelos con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has aceptado este compromiso con el Señor. Él será tu Dios. Y por eso tú irás por sus caminos, guardarás sus mandamientos, preceptos y decretos, y escucharás su voz. Y hoy el Señor ha aceptado este compromiso contigo. Según su promesa, tú esperas ser de todos los pueblos su propiedad particular y guardar todos sus preceptos. Y por eso Él te elevará en gloria, fama y esplendor, por encima de todas las naciones que ha creado. Serás, pues, el pueblo santo del Señor, como Él te lo prometió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstrame, Señor, el camino y lo seguiré puntualmente. Muéstrame, Señor, el camino y lo seguiré puntualmente. Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Muéstrame, Señor, el camino y lo seguiré puntualmente. Tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente.
Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus consignas. Muéstrame, Señor, el camino y lo seguiré puntualmente. Te alabaré con sincero corazón cuando aprendas tus justos mandamientos. Quiero guardar tus leyes exactamente, tú no me abandonas. Muéstrame, Señor, el camino y lo seguiré puntualmente. Sus preceptos lo busca de todo corazón. Todos, tu palabra me habita, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Hermanas y hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre del Cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos y pecadores. Porque si ustedes aman solamente a los que los aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanas y hermanos, seguimos en la reflexión del tiempo de la Cuaresma, donde, como les he dicho todas las noches, el Señor a través de su palabra nos está invitando a asumir un camino de conversión, de cambio, una actitud de renovación en nuestra vida. Hoy nos habla de la perfección en el amor. Ayer nos hablaba de la necesidad de sanar el corazón, de perdonar. ¿Qué hacemos? Y hoy nos habla de el amor que tiene que llegar a la perfección. Pero el amor perfecto no es el amor que se expresa con besos y abrazos. El amor perfecto no es el que se expresa con caricias y con detalles. El amor perfecto no es el que uno ve en una pareja de enamorados. El amor perfecto es aquel en el que usted, por amar, se esfuerza, se sacrifica. Mejor dicho, hace lo que hizo Jesús, da la vida. ¿Y a quiénes? No solamente a los que nos aman, a los que nos caen bien. El amor tiene que ser para todos. Es que Jesús nos la pone muy difícil, porque Él dice, a ver, antes se decía, amarás a tu amigo y odiarás a tu enemigo, pero resulta que no. Oren por quienes les hacen el daño y amen a sus enemigos. Eso es muy fregado, eso es complicado, porque yo quererlo a usted, que me lo encuentro en la calle y me saluda con sonrisa y con abrazo y me invita a tomarme un tinto, pues claro, fácil. Pero yo amarlo, si usted habla mal de mí, si me calumnia, si me persigue, si me tiene envidia, si me hace daño,
Eso es como complicado. Ayer en la tarde, como a las 5:30 de la tarde, entró un borracho a la oficina. Ni siquiera pidió que le dieran dinero. Entró borracho a la oficina y así como entró, dio la vuelta y al salir, cogió la puerta y la tiró duro. Y como es de vidrio, la partió. Por eso está sellada la oficina con láminas de hierro y todo eso. Cuando yo veo eso, adivinen qué me dio a mí. Rabia. A uno le provoca quitarse la correa y agarrar ese borracho a juguete. ¿Y qué gano yo con eso? El vidrio no se va a reconstruir y al borracho no se le va a ir la borrachera. Es más, ni siquiera va a sentir. Y lo peor es que hoy a las 6 de la mañana volvió. Otra vez borracho. Y viendo que ya no había puerta, ahí se asomaba por la oficina. Yo lo vi y ya que me dio, pues risa. Porque ¿qué más? Claro, si usted llega y me dicen, ay, mire padre, ese pobrecito borrachito, ¿por qué no saca un pocillo de café y un pan y se lo lleva? Uno lo piensa, uno dice, ¿qué se va a merecer ese viejo un poco de café y un pan? Si mire que me va a hacer gastar $1,000,000 ahí en esa puerta de la oficina, además que tocó contratar un celador para que cuide. Uno humanamente pensaría eso. Pero si yo soy creyente y si yo tengo a Dios en el corazón, ¿qué tengo que decir? Sí, pobrecito el borracho, ¿no? Vamos a ofrecerle un tinto aunque sea. Y me hizo daño. Ese es un daño que duele el bolsillo, pero que no afecta mi corazón. Pero hay gente que a ustedes y a mí nos ha hecho daño en el alma, en el corazón. Pero muchísimo. Ejemplos clásicos. Alguien de la familia. ¿Y qué? ¿Qué dice Jesús? Pues a pesar de que nos han hecho daño, a pesar de que nos han molestado, incomodado la vida, no podemos tenerles odio, porque esa es la perfección del amor. La perfección del amor no es solamente que yo al que me hace daño lo busque y lo abrace y lo bese y le diga, yo me muero por usted. No, la perfección del amor es que a ese que me hace daño, yo no le guarde odio, yo no le guarde resentimiento y yo no le guarde rencor, porque eso no construye nada, como decíamos anoche. Jesús termina el Evangelio diciendo, mire, es que si ustedes solamente aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? Si ustedes solamente hacen el bien a los que les hacen el bien, ¿qué premio tendrán? Y eso tiene una cosita escondida. Todo esfuerzo que ustedes y yo hacemos por amar al que no se merece nuestro amor, o al que nosotros sabemos que no nos va a devolver el amor que le tenemos, ese esfuerzo recibe un premio de Dios. A usted a veces le pasan cosas buenas y usted dice, oiga, yo sí soy de buenas. Hoy me levanté con la pata derecha. Oiga, pero ¿yo qué hice para ganarme eso? Usted no se acuerda que en algún momento usted tuvo un gesto de amor, de bondad, de solidaridad hacia una persona que usted no conocía, que nunca le devolvió a usted el gesto de amor que tuvo, que ni siquiera se merecía su bondad, pero usted lo hizo. Y eso el cielo se lo premió. Ese es un secreto escondido del texto de la palabra de Dios hoy. Si ustedes solamente aman a los que los aman y ayudan a los que les ayudan, ¿qué premio tendrán? Quiere decir que si usted ama a pesar de, si usted ayuda a pesar de, si usted colabora a pesar de, si usted tiende la mano a pesar de, si usted busca la forma de colaborar a pesar de, eso merece un premio, eso merece una recompensa. ¿Y sabe quién se la da? Se la da Dios, se la da el cielo. Y esa es la primera enseñanza que está incrustada en ese texto hoy. Hermanos, amar no es fácil. Tanto que Jesús expresó su mayor amor, ¿dónde? En la cruz.
amar a pesar de los años, a pesar de las diferencias, a pesar de los malos entendidos, a pesar de la mentira, esa es la perfección del amor. A mí llega un marido y me dice: padre, es que definitivamente entre mi mujer y yo se acabó el amor. Le digo: ¿cómo así que se acabó el amor? Sí, padre, es que ya eso, nosotros, eso es una monotonía. Mi mujer y yo, padre, nos sentamos a hablar a la hora del desayuno y eso nosotros ya es, eso es un amor sin gracia. Yo a veces le rasco la pata a la mesa por rascarle la pata a ella, ya ni me doy cuenta de eso. No, eso no es una disculpa. Usted se va a separar de su esposa porque usted ya no se siente atraído por su esposa, porque ella ya no es un bizcocho de mujer, porque ella ya no lo seduce, ya no lo atrae, ya no lo apasiona. Oiga, ¿dónde está la perfección? En amarla a pesar de eso, a pesar de que ya no es el bizcocho de mujer que conoció hace 40 años, de que ya no es la reina que conoció hace 25 años, de que ya no tiene el cuerpo que tenía hace 15 años, a pesar de eso, usted la tiene que amar. Eso es lo que dice Jesús en el Evangelio. Un marido que se aparta de la mujer y busca otra porque es que la otra tiene 5 años menor que ella, o 10 años menos que ella, o tiene más estudios o más plata, o tiene la cara más bonita, eso es un amor falso. Ese es un amor que Dios no bendice. Ese es un amor que el cielo no bendice, porque el amor verdadero es aquel que se expresa a pesar de que han cambiado las cosas, de que hay dificultades, de que ya ha perdido el encanto, el perfume, el sabor, pero ahí está, y ese es el amor. Ese es el amor. Ah, no, si usted solamente ama a su marido porque él tiene un cuerpo atlético, espectacular, atractivo, pero el día que pierde ese cuerpo, ¿usted ya no lo ama? Ese amor no es bendecido. Ese amor no tiene recompensa. Ese amor no tiene premio del cielo. Si usted solamente ama a su esposa mientras ella es bonita, pero cuando ella ya deja de serlo, entonces cuando usted está cansado de verla, ya usted no le causa ningún encanto verla a ella o verlo a él, ese amor, eso, ese amor no es bendecido. Pero si a pesar de llevar 40 años viéndola o 30 años viéndolo y estando y han cambiado las cosas y se ha desfigurado la cara y aparecen las aromas, los perfumes malucos de la vejez, los olores malucos de la vejez y los achaques y todas esas cosas, y a pesar de eso usted ama, ese amor es premiado por Dios, ese amor es bendecido por Dios. Si usted ama a sus papás a pesar de sus amigos, a pesar de que sus papás le dan consejos y no le alcahuetean su rebeldía y su desobediencia y su pereza, si usted ama a sus papás a pesar de que ellos le prohíben cosas por su bien, ese amor que usted le expresa a sus papás, a pesar de, ese amor es bendecido por el cielo, ese amor es bendecido por Dios. Si usted le tiende la mano al necesitado, a pesar de que usted se da cuenta que es una persona perezosa de la calle, que no hace nada, a pesar de que sea un inmigrante que a usted no le cae bien, a pesar de que de pronto le molesta a esa persona de la calle, pero a pesar de eso, usted lo ama y le tiende la mano y es solidario, ese amor es bendecido por el cielo, por Dios. Si usted es bondadoso, generoso, solidario con una persona que no conoce, con un niño, con un joven, con un adulto, con un anciano, que usted no lo conoce, que usted sabe que esa persona nunca le va a retribuir y a devolver lo que usted está haciendo, pero a pesar de eso, usted lo ama y lo ayuda, eso es recompensado por Dios y es bendecido por el cielo. Si usted trata bien a una persona en el trabajo, en un mostrador, en una oficina, si alguien le pide un favor y usted lo presta a pesar de, si usted saluda a los demás a pesar de, si mira con cariño a los demás a pesar de, si trata bien a los demás a pesar de, eso es bendecido por Dios y eso merece un premio, dice el Evangelio. Pero Dios a usted y a mí no nos va a premiar por amar al que nos ama.
por devolverle cariño al que nos da cariño, por dar un abrazo al que nos da un abrazo. Eso es como lo normal. El premio, la recompensa, la bendición es para aquel que, a pesar de diferencias, de dificultades, de malos entendidos, como decía al principio, es capaz de amar. Ese es el amor verdadero, ese es el amor que parece una cruz. ¿Y eso cómo se llama? Se llama perfección. ¿Y sabe por qué Jesús termina diciendo, sean perfectos como Dios es perfecto? Porque es que el Evangelio lo coloca en una frase: Dios hace caer la lluvia sobre malos y buenos y sobre justos y pecadores. Dios lo ama a usted, no porque usted lo ame, no porque usted se merezca el amor de Dios, es que Dios lo ama, porque Dios es amor. Y Dios siempre nos va a amar y nos va a bendecir y nos va a tender la mano y nos va a cuidar y a proteger, no porque nos lo merezcamos, sino porque Él sabe amar de esa manera. Pero así como Él nos ama sin que lo merezcamos, porque esa es su gloria y su honra, amarnos, Él espera que nosotros seamos capaces de hacer lo mismo con los demás. Maridos, amen a sus esposas a pesar de que la otra está más buena, o está más bonita, o está más joven, o está más atractiva. Mujeres, amen a su marido a pesar de que llevan muchos años, de que ha habido dificultades. Hijos, amen a sus padres a pesar de diferencias y de todas esas cosas. Amemos a los demás a pesar de, porque eso es lo que nos hace perfectos en el amor. Y ese amor es el que merece una recompensa, una bendición del cielo. Así sea. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta noche te doy gracias, porque cada vez que hablo del amor, como tu palabra me lo presenta, yo te miro en la cruz, donde tú me amaste hasta el extremo. Y me amaste hasta el extremo, Señor, porque diste la vida por mí. Tú diste la vida por mí, Señor, a pesar de mis pecados, a pesar de mi indiferencia, a pesar de mi ingratitud, a pesar de mi incredulidad. Tú diste la vida por mí, Señor. Yo te doy gracias porque hoy, a pesar de mis pecados, de mis necedades, de mis caprichos, de mi frialdad, tú me amas, Señor. Tú me bendices. Tú me proteges. Tú me rodeas. Gracias por enseñarme que el amor es una lucha, es un esfuerzo, es un sacrificio que merece un premio que se llama la plenitud de la vida, que se llama la bendición, que se llama la gracia, que se llama la salvación. Todos los días yo recibo grandes bendiciones, Señor. El poder despertar cada mañana y levantarme y vivir es una bendición, Señor. El poder tener el pan de cada día, el saber que hay personas que hacen parte de mi vida, es una bendición. Y sé que esa bendición no es otra cosa que el premio y la recompensa que tú me das a un gesto de bondad que algún día tuve con alguien que ni recuerdo, pero a quien le pude hacer el bien y tender la mano y ofrecerle afecto, amor, perdón, comprensión. Gracias, Señor, porque tú premias. Gracias porque recompensas lo más pequeño que yo haga por amar a una persona, por hacerle el bien a una persona. Ayúdanos a tener un corazón limpio, descontaminado, Señor, porque el odio me contamina, me infecta, porque el orgullo, porque la ira, porque la soberbia me infectan, Señor. Hoy
Hoy yo te pido por esos maridos que han olvidado a su esposa, que le son infieles, que le hacen dura la vida, que le sacan lágrimas a su esposa por su infidelidad, por su indiferencia, por su ironía, por su maltrato, para que ellos comprendan que esa actitud no es bendecida y no será recompensada desde el cielo. Pero te pido por esos maridos que, a pesar de la enfermedad de su esposa, de sus achaques, de sus diferencias, de su temperamento, del tiempo, la aman, la cuidan, la bendicen, la respetan. Te pido por las mujeres que desprecian a su esposo, lo abandonan, porque ya él ha perdido encanto y seducción y belleza, y ha habido diferencias, para que ella entienda que esa actitud no es bendecida desde el cielo, no es recompensada. Pero te alabo y te bendigo por esas mujeres que, a pesar de las diferencias, de los años, de la monotonía, de la rutina, siguen amando a su esposo, que la necesita, porque ese amor es bendecido y recompensado por ti. Enséñanos, Señor, que el amor perfecto es el amor que se expresa a pesar de, que la bondad y la solidaridad que tú recompensas y bendices es aquella que se da a pesar de, a pesar de que la otra persona no lo conozca, no me conozca, no me merezca o no me recompense el gesto de amarlo, de bendecirlo, de ayudarlo, de respetarlo, de ayudarle en la vida, siempre será bendecido y recompensado por ti. Gracias, Señor, por mostrarnos un camino para hallarle gusto y felicidad a la vida. Gracias por protegerme, por escuchar mi oración, por estar siempre a mi lado. Amén. Hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te rogamos, Señor, que la celebración de los sagrados misterios nos renueve y nos haga dignos de participar de su gracia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, misericordioso y eterno, porque quisiste que a nosotros, pecadores,
nuestras privaciones voluntarias nos libraran del orgullo, nos sirvieran de acción de gracias y nos hicieran imitadores de tu bondad al entregarlas para alimento de los pobres. Por eso, agradecidos, nos unimos a los ángeles y juntos cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estas ofrendas con la fuerza de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ismael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te damos gracias, Señor, en este día, por la vida de quienes están cumpliendo años, para que tú los bendigas. Gabriel Alejandro Castañeda Moreno, Laura Vanessa Sierra Borques, John Carlos Rodríguez Maldonado, Maritza Acevedo Nieto, Álvaro Tapia García, Carlos Humberto Saavedra Trujillo, Nubia Martínez, viuda de Rodríguez, Margaret Arias Fonseca, Briseida Rodríguez, Juan Carlos Caballero, Nubia Martínez de Rodríguez, Néstor Suárez Rojas, Alejandro Peñaranda Aceros, Didier Giovanni Sarmiento Pérez. Bendícelos abundantemente. Gracias por el hogar de Francisco Javier Castro Suárez y Diana María Tapias García. Gracias por el hogar de Facundo Bruso y Rocío Borrero Delgado. En su aniversario, bendícelos y manténlos siempre unidos con tu amor. Recibe, Señor, la acción de gracias de Dari Yurley Rodríguez, Adriana Lozano Cáceres, Patricia Castrillón Gómez, una devota, la familia Jaimes Medina, la familia Dueñas Velázquez,
la familia Sarmiento Vargas, Ismael Antonio Ochoa y Santiago Calderón Tarazona, la familia Mantilla. Te encomendamos, Señor, la salud de Elena Fierro Vitola, de Luis Ernesto Vázquez y Cecilia Luengas, de Ana de Dios Carrillo, de la familia Acevedo Nieto, la familia Acevedo Ardila, Jorge Eliezer Hernández Castillo, la familia Ortiz Ávila y Ortiz Balaguera, los hermanos Víctor Manuel y Estela Ávila Morantes, Samuel Leal, Sandra Marcela Cerón Lizarazo y su bebé, José Alberto Amado Varela, Olga María Jaime Sadarme, Giancarlo Rojas Gutiérrez, Germán Augusto Barrera Ballesteros, Ezequiel Miranda Maldonado, Diego Eduardo Ríos Jaimes, Leonor Estévez de Mendoza, la niña Sara Trujillo Romero, Blanca Ruda Acero Rodríguez, Yuli Carolina Granados Aceros y su bebé por nacer. Te encomendamos el Colegio San Juan Eudes, las intenciones de Gloria Mantilla Mantilla, las hermanas Pineda Rueda, Paola Andrea Rodríguez Arciniegas, cúbrelos de salud, bendición y protección. Recibe las intenciones de Flor Ángela Barajas y la familia Prada Castellanos. Y te encomendamos el alma de María de Jesús Rodríguez Morales, Uriel Mantilla Mantilla, Mercedes Becerra de Beltrán, Camilo Arango Marmolejo, Sara Delgado Rico, Efraín Bochica, Efraín Sarmiento Martínez, Guillermo Murillo Gómez, Eni Cecilia Calderón Ramírez, Gabriel Calderón Ramírez, Luis Antonio Matajira Ortiz, Josefina Bermúdez Suárez, Hermes Antonio García Gómez, Eliseo Martínez Sánchez, Julio Castellanos, Adelaida Sánchez de Martínez, Gilberto Acosta Arenas, Milton Sinuco Rueda, Janet Sierra Sisa, José Antonio Ríos Marín, Margarita Villamizar de Rincón, Pablo Antonio Rincón Rojas, Cecilia Naranjo Mejía, Luis Enrique Fuentes Durán, Mercedes Aparicio de Fuentes, Rosa Delia Osorio, Daisy Parra Mantilla, María del Carmen Albarracín Suárez, María Asensio de Parra, Edilia Orduz Bautista, Nuri del Carmen Ortiz de Lozano, Alfonso González Vega, Magdalena Cárdenas de León, Luz Marina Melgarejo Esteves, María Beatriz Ruiz, Arcesio Lugo, Monseñor Humberto Lugo, Ernesto Galvis Ayala, María Esther Blanco Rodríguez, Domingo Blanco Mantilla, Claudia Vivas, Rosalba Basto de Rojas, Ana Dolores Beltrán de Moreno, Luis Francisco Jurado Espinel, Carmen Rosa León Mantilla, Mercedes Leal, Beatriz Cuevas de Plata, Luis Francisco Serrano, Santos y Mary Delgado, Gabriela Vázquez Vázquez, José Olivo Rojas Jaimes, Jorge Enrique Telles Viviescas, Cecilia Naranjo Mejía, Julieta Fuentes Serrano, Jorlevinson Rojas Carvajal, Berta Soto de Olarte, José Dolores Olarte Plata, Carlos Gutiérrez Albarracín, Humberto Gómez, Hortensia Mantilla de García, José Antonio Ferreira Espinosa, Alfonso Pineda, Magdalena Cárdenas de León, María Purificación Carvajal de Hernández, Silvia Buitrago de Velázquez, Sara Entralgo Rodríguez, Marina Campó de Becerra, José Antonio Becerra Mesa, María Purificación Carvajal de Hernández, para que tengan paz junto a ti. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Oren por sus enemigos. Oren por los que les hacen mal. Así nos la pone Dios. Y cuando Él lo dice, es porque alguna bendición eso esconde. Vamos a orar. Y digamos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Compartamos un signo de paz. Alzamos nuestras manos, suplicando por la paz, reclamando un mundo nuevo, sin más guerra ni crueldad. Que cambiemos por sonrisas ese gesto de dolor, y el rencor y la injusticia se transformen en amor. Paz, paz en la tierra y en el mar, que se escuchen nuestras voces anunciando libertad. Paz, paz en la tierra y en el mar, que se escuchen nuestras voces anunciando libertad. Hermanas y hermanos, aquí está Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos todos invitados a esta cena, Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Señor, que estás realmente presente en el cielo y aquí en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y quiero recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que al menos espiritualmente vengas a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Dios no escucha la oración, Dios
escucha la oración, siendo me reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, siendo me reconciliado. Tu rebaño en ti confía y esperamos tu venida. Con María, para cuando Cristo venga, nos reunamos con María. Hermanas y hermanos, muchas gracias a todos por su presencia. Al Canal 8 y a Guanevisión, muchas gracias. Permanezcan sentados. Mañana aquí en Piedecuesta va a haber unos cortes de electricidad. Seguramente ya se dieron cuenta. Van a cortar la luz de 7 a 7 y media de la mañana. Por tanto, la Eucaristía de las 6 y media de la mañana, mañana domingo será a las 6. Quienes acostumbran a conectarse los domingos a la misa de 6:30 de la mañana, mañana será a las 6 de la mañana. Tengan la bondad de ustedes y cuentan eso en sus casas, en sus familias, para que todas las personas que acostumbran los domingos a sintonizar la misa de las 6:30 de la mañana sepan que mañana, debido al corte de electricidad, será a las 6 de la mañana, de 6 a 7. Las otras Eucaristías y normales a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Y tendremos también Eucaristía presencial, a las mismas que se transmiten, pero también habrá a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde. Desde hace 8 días empecé a decirles que Dios mediante estamos terminando el diseño de lo que será la reconstrucción y la remodelación de este templo. Vamos a hacer un templo nuevo, más moderno, bonito, con mejor manejo de los espacios, pero calma, que no cunde el pánico, como decía el Chavo. Ya esta semana ha venido gente a pedirme trabajo. No, vamos despacio. Y eso no es que van a llegar unas retroexcavadoras y van a tumbar todo de una vez. No, acuérdense que esto nos vamos a demorar años, porque lo vamos haciendo por partes. Cada año vamos haciendo una parte, porque nos va a valer casi 2,000 millones de pesos. Tenemos en este momento 550 que hemos recogido en un año por sus ofrendas, por sus donaciones. Por eso yo los invito a todos, allá quienes se conectan, a todos ustedes, que cada mes le ofrezcan su diezmo al Señor. Lo que usted le quiera ofrecer a Dios. 5,000 pesos, 10,000 pesos, 20,000 pesos, 50,000 pesos, 100,000. Hay gente que ha dado 500,000, 1 millón. Acuérdense que el año pasado una familia dio 300 millones. Entonces, ahí entre todos, con sus ofrendas y donaciones, llevamos 550. Por eso, la obra la vamos a empezar una vez que nos aprueben el proyecto la curaduría municipal, y empezamos por partes, por fracciones, de manera que en unos años ya hayamos terminado y tenemos ese templo tan bonito, gracias a Dios y a la bondad de ustedes. Pero no se dejen estafar. Hoy me visitó una señora, un caso muy triste, llorando. Aquí, vecina, le llegó una señora con voz de mexicana, diciéndole
que venía de México a traerle un dinero a un padre que había en este pueblo que iba a construir un templo. Y que un familiar de ellos en México, que sabía que ella vivía en Bucaramanga, le había enviado el dinero para que me lo trajera aquí, pero que ella no sabía dónde era. Bueno, y con acento mexicano y con argumentos y mentiras, de pronto apareció otro señor y otro, y a la pobre señora la engatusaron, y cuando se dio cuenta le metieron la atracada del siglo. Primero, yo a nadie mando a pedir dinero, y segundo, las personas que dan las ofrendas, como ustedes, lo hacen sin necesidad de venir. La mayoría lo consigna, yo les paso a ustedes las cuentas, lo envían por el banco o por Efecti, otros lo traen en sobres a la oficina o a la iglesia y eso de una vez se lleva al banco, pero no le crea. Y ojalá si le llega a pasar eso, si aparece una persona con ese cuento, inmediatamente llame a la policía, son estafadores. Me dio mucho pesar la señora, bueno, ella en su dolor, porque lo que está es asustada, pues no le robaron grandes cosas, las joyas que llevaba fue lo único que le robaron, pero así son los ladrones. Entonces no se dejen estafar, a nadie le vaya a entregar usted dinero y a nadie le crea cuentos de que camine, que vamos a sacar una plata para llevarle al padre, porque en Cristo Misionero me pasaba lo mismo, allá era en el centro comercial y atracaban a la gente. Entonces, le renuevo su bondad y su generosidad con esta obra tan bonita, su oración, y no se vayan a dejar estafar. Mañana termina la inscripción para la catequesis. El que no se inscriba mañana de 8 a 12, ya se cierra la inscripción. Para niños de primera comunión, 9 años, para confirmación, 14 años, y para mayores de 7 años que no han recibido el bautismo. Ya a partir de mañana, porque han llegado muchos, se han inscrito muchos, y pues ya a partir de mañana no podemos inscribir más. Bueno, recuerden que el WhatsApp de la oficina para solicitar sus intenciones, o lo pueden hacer personalmente en la oficina, es 322-776-4699. Y mi WhatsApp personal, 311-848-8148. Vamos a bendecir los sacramentales. Primero el agua, quienes tienen agua, y allá en las casas, quienes tienen agua para bendecir, la alistan, tienen la bondad. Dios Todopoderoso, fuente y origen de todo lo creado, que para la salvación del género humano hiciste brotar de las aguas el sacramento de la nueva vida, escucha con bondad nuestra oración e infunde el poder de tu bendición sobre esta agua, para que tocada por tu poder y tu misericordia, limpie, sane y purifique todo mal a quienes la utilicen. Conceda salud, fortaleza y protección en su cuerpo y en su alma, de manera que liberados por la fuerza de tu Santo Espíritu y tu bendición, disfruten de bienestar y de paz. Amén. Bendecimos las imágenes. Señor Dios, que nos miras con amor y cuidas de nosotros, tú que te manifiestas por medio de signos que te representan y te reflejan en la creación como lo hiciste en el desierto, para sanar a tu pueblo ante la picadura de las serpientes, te pedimos que bendigas esta imagen de tu Hijo Jesucristo, de tu Madre Santísima la Virgen María, de tus santos y de tus ángeles, para que alcanzados por tu poder y tu misericordia, protejan, fortalezcan y sanen a quienes las tengan y las utilicen, de manera que sientan que tú estás a su lado y que tu amor y tu gracia los acompañan, los bendicen y los iluminan, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendecimos los rosarios, medallas, manillas y escapularios. Padre Dios, que nos amas y nos invitas a colocar siempre nuestra confianza en ti, con la certeza de no quedar nunca defraudados, te pedimos que bendigas estos rosarios, manillas, medallas y escapularios que utilizaremos como instrumento para orar, agradecer e invocar tu nombre, tu gracia y tu misericordia. De manera que quienes los tengan, los porten y los usen, estén siempre protegidos, guiados y sostenidos
por tu amor, tu fuerza y tu bendición. Amén. Y bendecimos los cirios y veladoras. Señor Jesucristo, Dios y Salvador, que eres la luz que disipa las tinieblas y que con tu resurrección iluminaste nuestra vida, para que la oscuridad y el mal nunca nos invadan ni nos hagan daño. Bendice estas luces, que son un signo de tu presencia y de tu poder, de manera que donde estén encendidas esparzan la luz de tu amor y el reflejo de tu misericordia y de tu gracia, motivándonos a dejarnos guiar por tu palabra, tus mandamientos y tu bendición. Te pedimos, Señor, que donde brille esta luz, nunca entre la fuerza maligna, ni haya espacio para la acechanza, la desesperación ni el temor. Gracias, Señor, porque sabemos que estas luces bendecidas nos traen los rayos de tu bendición con abundante salud, protección y confianza. Amén. Señor, con tu espíritu, bendícenos, Señor, con tu espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gracias por estar aquí. Linda noche para todos. Dios los bendiga. Pueden continuar en paz. Entre todas fue la escogida, fuiste tú María la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo. Madre nuestra eres tú, María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo. Madre nuestra eres tú, Madre nuestra eres tú, Madre nuestra eres tú.